Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Tras años de desacuerdos y discrepancias entre los gobiernos de China y Nepal sobre la altura verdadera del monte Everest, finalmente se han puesto de acuerdo para determinar la altura oficial de la punta más alta de nuestro planeta. Vamos a ver. El monte Everest tiene una nueva altura oficial, 8.848 metros con 86 centímetros. La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal, que hicieron el anuncio el martes en una conferencia de prensa conjunta en Katmandú. La cumbre más alta del mundo gana así 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal y más de 4 metros comparados con la altitud medida anteriormente por China. Este diferencial se debía al hecho de que Pekín medía la base rocosa de la cumbre y no su capa de nieve, que ahora sí se tiene en cuenta. Nepal decidió llevar a cabo su primer estudio por su cuenta tras recibir información que sugería que los movimientos de las placas tectónicas, incluido un fuerte terremoto en 2015, podrían haber alterado su altura. China realizó luego su propio estudio. Según expertos, finalmente ambos países realizaron un promedio conforme a criterios científicos para llegar a una cifra común. Cerca del 10% de la población es zurda. Esta condición ha sido asociada popularmente a diversas cosas como la mala salud o la muerte prematura, aunque sobre ello no existe ninguna evidencia científica. De lo que sí hay pruebas sólidas es acerca de las diferencias sobre la organización cerebral, sobre todo en algunos zurdos que podrían utilizar el hemisferio derecho en las funciones del lenguaje, una condición conocida como lateralidad atípica y sobre la que se está llevando a cabo una interesante investigación en la que, de hecho, los zurdos pueden participar. El desarrollo filogenético del cerebro ha llevado a que algunas funciones cognitivas estén controladas desde un único hemisferio. Este es el caso de las funciones del lenguaje, que en un 99% de los casos están ubicadas en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, hay personas, un 8% de los zurdos, que las tienen situadas exclusivamente en el hemisferio derecho, un hecho conocido como lateralidad atípica o dominancia atípica del lenguaje, y que convierte el cerebro de estas personas en excepcional. Un estudio realizado por la Universidad Jaume I de Castelló ha demostrado que la formación musical incrementa hasta el 39% la probabilidad de encontrar una dominancia derecha del lenguaje en personas zurdas sanas y que hay un elemento facilitador común para ambas condiciones. Al analizar la lateralización del lenguaje de las personas zurdas, lo que hemos observado es que la lateralización atípica, es decir, aquella en la que el lenguaje se lateraliza en el hemisferio derecho, se ha encontrado principalmente en aquellos zurdos que, además de ser zurdos, tenían formación musical. Y esto tiene mucho sentido con lo que sabemos hasta ahora, porque el lenguaje, cuando está lateralizado en el hemisferio derecho, pues por supuesto sigue vías auditivas y motoras en el hemisferio derecho. Y también sabemos que la formación musical lo que hace es cambiar estas vías auditivo-motoras del hemisferio derecho. Los datos permiten al equipo investigador sugerir tentativamente que algunos de los factores cerebrales que favorecen una organización atípica también pueden predisponer a las personas zurdas a la musicalidad. La muestra para el estudio incluía 49 participantes, zurdos o ambidextros, que se dividieron en dos grupos según su formación musical. 30 habían recibido formación musical y tocaban algún instrumento, y 19 solo habían recibido formación básica y no tocaban ningún instrumento. Los resultados señalan que existe una mayor prevalencia de dominancia atípica del lenguaje entre los músicos zurdos, pero además se han encontrado factores estructurales y funcionales que podrían actuar como facilitadores de estas dos condiciones. El equipo de investigación trabaja ahora en un nuevo proyecto que estudiará varias funciones cognitivas de este cerebro excepcional. Las personas zurdas que deseen participar en el estudio pueden contactar con el equipo investigador en el correo electrónico neuroimagenuji@gmail.com.
Nosotros creemos que estos zurdos con el lenguaje del hemisferio derecho son zurdos muy especiales, que tienen una organización cerebral muy específica. Nos han dado un proyecto de 4 años para poder estudiarlos y nosotros pensamos que estos zurdos, especialmente si son músicos, nos pueden ayudar a comprender cómo es este cerebro distinto, este cerebro especial. Vamos a estudiar las diversas funciones cognitivas diferentes al lenguaje para ver cómo están organizadas en estos cerebros distintos. El Grupo de Neuropsicología y Neuroimagen Funcional de la Universitat Jaume I de Castelló ha realizado el estudio en la Comunidad Valenciana, donde residen el 50% de los músicos del Estado español. Una antigua tejedora del Perú que vivió hace unos 3.700 años en la zona que hoy abarca la capital de este país andino, ha dejado ver su rostro gracias a las técnicas de reconstrucción arqueológicas. El resultado es un increíble viaje en el tiempo que nos permite conocer a la Dama del Paraíso. La Dama del Paraíso, la mujer del antiguo Perú que permaneció con su rostro oculto por más de 3.700 años, ha revelado su cara gracias a una innovadora reconstrucción hecha a partir de su cráneo y huesos. La recreación de la Dama del Paraíso, a quien se le atribuyó el nombre de Eva Lucía, tomó cerca de 2 años, un trabajo en conjunto entre la ciencia y el arte que se llevó a cabo bajo un análisis antropométrico del cráneo que permitió determinar algunas medidas de su rostro. La directora del proyecto de investigación de la Zona Arqueológica Monumental del Paraíso, Dayana Carbonell, cuenta a EFE acerca de estas aproximaciones. La intención que tuvimos fue no exagerar en las facciones, ya que queríamos lograr el mayor parecido a ella, ¿no? Sin embargo, existen márgenes de errores que es habitual. El artista plástico Teo Ugarte ayudó a Carbonell para recrear los músculos y tejidos con arcilla hasta darle un aspecto final con fibra de vidrio. La Dama del Paraíso vivió en el territorio de la actual capital de Perú. Tenía entre 20 y 25 años al momento de su muerte, y gracias a una patología ósea en el húmero de su antebrazo, se pudo determinar que era una mujer tejedora. Incluso, a través de sus dientes, se pudo conocer hasta lo que comía. En el año de 1974, el Observatorio de Arecibo sirvió como medio para enviar un histórico mensaje en código binario sobre la existencia de nuestro pequeño planeta azul. Esta historia que ha quedado para el anecdotario científico es uno más de los muchos logros conseguidos por la emblemática infraestructura astronómica que, no obstante, ha llegado al final de sus días de manera súbita y dramática. Colapso del célebre telescopio de Arecibo en Puerto Rico. En sus 57 años de operación, el aparato fue utilizado por astrónomos de todo el mundo. Y entre los descubrimientos hechos están los planetas en órbita alrededor de estrellas diferentes al Sol. El deterioro del telescopio había comenzado en agosto y en noviembre, por lo que el aparato fue considerado inestable y no reparable, así que se anunció su desmantelamiento. Desde entonces se prohibió el acceso por temor a que se desplomara, lo que acabó ocurriendo el martes. El radiotelescopio funcionaba día y noche, incluso con cielos cubiertos. Era utilizado por estudiantes y astrónomos de todo el mundo. También era uno de los principales radares para observar los asteroides que se acercaban a la Tierra, en el marco del Programa de Defensa Planetaria de la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense tiene acceso al menos a otro radar, pero es menos potente. Científicos de todo el mundo lamentaron el colapso del aparato, que refleja el deterioro de la situación económica en Puerto Rico, territorio estadounidense al borde de la bancarrota. El telescopio era uno de los más grandes del mundo. En 1992 permitió descubrir los primeros exoplanetas, los que se encuentran fuera del sistema solar, y los primeros mapas de la superficie de Venus también se deben a él. La selva amazónica es el mayor bosque tropical del planeta. Esta región, que ocupa tan solo el 5% de la Tierra, es el hogar de 10% de todas las especies conocidas de plantas y animales. Además, allí habitan 3 millones de personas de 380 comunidades que día a día ven en su hábitat los efectos del cambio climático. En Ecuador, una comunidad ha vinculado este impacto directamente a una empresa petrolera, sentando un precedente importante en la lucha por la conservación de la región.
Ancianos de una comunidad indígena en la Amazonía de Ecuador presentaron este 10 de diciembre una demanda sin precedentes contra una petrolera china por daños que han provocado cambio climático en su entorno de la Reserva Natural del Yasuní. Se trata de la primera ocasión en la que se presenta un recurso que pide una acción de protección en el país que vincula directamente el cambio climático con las actividades petroleras. Aunque los afectados aseguran que no es la única empresa responsable de provocar los cambios, han dirigido la demanda contra la firma de capital chino PetroOriental, que explota el denominado Bloque 14 del Yasuní, considerado territorio ancestral guaraní. En el centro de la disputa se encuentra la quema de gas asociado al petróleo a través de los denominados mecheros, que emiten a la atmósfera dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más importante. Así lo explicó uno de los demandantes y líder de la comunidad de Miguagungo. Y el olor que viene también nos está yendo animales muy lejos. Y también la chacra que cae por aquí, a la chacra 100% que sembramos, solo 50 crecen y 50 mueren. Con él coinciden Pego Enomenga, indígena guaorani anciano, jefe guerrero de la comuna de Miguaguno, y Juana Bayúa, indígena guaorani anciana, jefa guerrera de la comunidad Nampagüeno. Queremos que apaguen el mechero. Queremos vivir sin contaminación del clima, vivir sanamente como antes vivíamos, sin las enfermedades que hay hoy en día. Queremos que apaguen el mechero, no más el petróleo. Queremos vivir sanamente sin contaminación al medio ambiente. Apaguemos todos el mechero. Ancestralmente vivíamos sanamente, nada de enfermedad, sin contaminación, pero hoy veo muchos cambios climáticos en territorio guaraní. Están contaminando las plantas, el bosque, están muriendo los sembradíos de yuca y verde. Por eso apaguen el mechero. Al tratarse de una acción de protección, la autoridad judicial debe convocar una audiencia en el plazo de 8 días para analizar la cuestión en esta primera instancia, aunque los asesores legales no descartan recurrir, si fuera necesario, hasta la Corte Constitucional. Los guaraní son una de las 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios reconocidos en Ecuador y se dedican principalmente a la pesca, la caza, la recolección de frutos y plantas medicinales. Llegó la hora de Big Bang Científico sobre ruedas. Y en la cápsula de hoy, estos divulgadores de clase mundial tocan el tema de la contaminación por plásticos y una posible solución. Vamos a ver. Hola, soy Uriol Marimón, químico y doctor por la Universidad de Barcelona, divulgador con Big Bang Ciencia. ¿Y a quién no le ha parecido que una botella de agua era demasiado plástico para solo un trago? El tereftalato de polietileno acaba siendo un problema que inunda nuestros ríos, nuestros océanos, genera islas de plástico, porque dura muchísimo. El plástico es un polímero, pequeñas moléculas que están unidas unas con las otras de una manera tan potente que cuesta cientos y hasta miles de años poderlo degradar o romper para reciclarlo. Pero hay buenas noticias. Ha salido una noticia en la que unos investigadores han encontrado una enzima. Una enzima es una pequeña proteína, una molécula orgánica muy grande capaz de acelerar reacciones químicas que suelen ocurrir en un tiempo demasiado largo. De esa forma podemos romper este plástico para reaprovechar esos pedacitos pequeños y construir nuevo plástico sin tener que extraer nuevo petróleo. Sin duda, una nueva esperanza. Espero que encuentren algo bien pronto. Hace unos 8.500 años, en la llamada región de la Creciente Fértil, la cuna de la civilización, la sobreexplotación agrícola orilló a los habitantes a centrarse en el pastoreo de cabras y ovejas para obtener alimentos. Fue esta actividad la que propició el procesamiento de la leche en productos como el queso. Desde entonces, uno de los alimentos que más acompañan la cocina en cualquier cultura. En algunas regiones su producción se hace todavía mezclando técnicas milenarias con tecnología de punta.
A sus 73 años, Alecos, en Tajiadas, todavía produce queso de cabra tal y como aprendió de su tío cuando era apenas un niño. Y hoy lo está haciendo en un establo tradicional de pastores. El establo y su cercado fueron construidos en el siglo XIX mediante la técnica denominada de piedra seca. Estas construcciones son popularmente conocidas aquí como mitatos. Casi todas las familias de esta zona, el 85%, eran pastores. Cada familia tenía sus propios animales, sus propios establos de ovejas. Elaboraban su propia comida, su propia leche, mi familia también, y yo sigo con la tradición familiar. Ingenieros informáticos de un proyecto de investigación europeo han venido hasta aquí para escanear los objetos utilizados en la fabricación artesana de queso. Y no solo eso, quieren además entender lo que llaman aspectos intangibles de estas actividades artesanales ancestrales, incluido el conocimiento de los materiales, movimientos y dexteridad de los artesanos y los contextos geográficos, arquitectónicos y culturales en los que las artesanías se desarrollaron. Utilizamos escáneres para estudiar los objetos tangibles del patrimonio cultural. También grabamos los movimientos que los artesanos realizan al hacer su trabajo para poder recrearlos. Y por último, intentamos recrear semánticamente los procesos, los marcos culturales, las memorias colectivas de las comunidades en las que las artesanías nacieron. Junto con la fabricación artesanal de quesos, los científicos están configurando una enorme base de datos que incluye el tejido y tinte de productos de lana, fabricación de vidrio, cerámica o el hilado de seda. Herramientas de realidad aumentada e interactiva están siendo además utilizadas para presentar la belleza de las artesanías tradicionales y conectarla con sus contextos históricos y geográficos. Necesitamos crear una metodología general para grabar y presentar las artesanías tradicionales. Y esto fue un gran desafío porque debimos trabajar simultáneamente en esta metodología, hablando con las comunidades de artesanos y entendiendo si nuestro enfoque se adaptaba a sus propias necesidades. Y al mismo tiempo, crear las herramientas tecnológicas que nos permitieran avanzar en todo ello. Fue un proceso complejo. Los investigadores han mezclado tecnologías modernas y tradicionales para promover la riqueza y variedad de artesanías ancestrales. Cómics interactivos permiten, por ejemplo, comprender los secretos de fabricación del vidrio. Y aparatos fotográficos centenarios sirven para realizar postales virtuales. Hemos creado todo esto para que los resultados de nuestra investigación sean más accesibles y comprensibles para el gran público. Nuestra investigación tiene que saber ser lúdica si queremos que la gente se interese por ella. Los científicos creen que la mejor forma de asegurar el futuro de estas tradiciones es garantizar su viabilidad económica. Todas estas herramientas digitales pueden contribuir a ese objetivo, concluyen los investigadores. Quiero invitar a los amantes de los libros a recorrer el siguiente espacio ubicado en el corazón de la Ciudad de México. La Biblioteca Pública José Vasconcelos es, sin duda, el recinto bibliográfico por excelencia y su diseño es obra del arquitecto mexicano Alberto Kalach. Vamos a conocerla. Con un diseño vanguardista que combina acero, hormigón y vidrio templado, la Biblioteca Pública José Vasconcelos es reconocida como el cuarto espacio cultural más visitado de México. Diseñada por el arquitecto mexicano Alberto Kalach, ha sido considerada como una de las bibliotecas más importantes a nivel mundial por la revista Architectural Record. Un imponente esqueleto de ballena gris es el encargado de dar la bienvenida a sus más de 4.000 visitantes diariamente. Matrix móvil del artista contemporáneo Gabriel Orozco fue creada específicamente para ser instalada en el vestíbulo de la imponente biblioteca, dando una sensación de movilidad y dinamismo, teniendo de fondo los estantes colgantes que alojan más de 680.000 libros. Es un concepto de estantería colgante, con la intención que en algún momento precisamente fuese como una especie de mecano, donde pudiesen unirse una pieza con la otra y te crea ese ambiente precisamente de un espacio muy amplio, porque si te das cuenta los estantes se ven totalmente libres.
La Vasconcelos cuenta con áreas de consulta y referencia en cada uno de sus 7 pisos, así como escritorios y sillones para disfrutar la lectura. Crear comunidad de lectores es uno de los objetivos primordiales. Para ello también existe el préstamo de libros a casa, previo proceso de credencialización. Aquí contamos con lo que son libros monográficos que tienen esa peculiaridad, ¿no? Que son libros también de interés general en diversas áreas del conocimiento humano, sin llegar a ser tan específicos como puede ser aquellos que encontramos en una universidad. Además, existe una sala donde es posible solicitar préstamo de instrumentos musicales electrónicos profesionales para que amantes de la música puedan ensayar. Primeramente yo venía por libros y después encontré una amplia gama de cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Y una de ellas que me interesó muchísimo fue precisamente el préstamo de instrumentos aquí. Además, la biblioteca tiene sala de braille con un acervo de 759 títulos, tanto en braille como en audiolibros. La biblioteca José Vasconcelos es un espacio público cultural gratuito con 40.000 metros de estantería y está en proceso de consolidarse como el recinto bibliográfico más importante del país y de Latinoamérica. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. El artista español Rubén Rodrigo es un maestro de la abstracción. El uso de colores hipnóticos en su obra ha sido comparado a los efectos que producía el consumo de opio en los artistas del pasado. Rubén Rodrigo crea un mundo donde, según ha señalado la crítica, el sentir adquiere más fuerza que el observar. La materia y la energía que hay en el color y la dicotomía que existe entre su composición y las relaciones culturales son las inquietudes que inspiran el último trabajo del artista español Rubén Rodrigo. La luz y la furia es parte de una muestra más amplia que se expuso hace 2 años en el Museo de Salamanca, aquí en España. Es una muestra muy ambiciosa, con un trabajo muy importante, no solo del color, sino de la luz y de los tempos, de la secuencialidad, de los cuadros, de un poco de las intensidades de la obra, ¿no? En sus cuadros desarrolla una técnica personal cercana a la mancha de empapado, que además transgrede los límites tradicionales de las muestras artísticas, pues los interesados pueden asistir de manera virtual o presencial. Cuando la exposición se cuelga y se ilumina, tú estás colgándola e iluminándola para un espectador medio, para un espectador que tiene una altura concreta. Esa muestra que tú estás planteando en un espacio físico, como es el de la galería, ¿cómo se va a ver a través de internet? ¿Cómo se va a ver en una pantalla? La obra de Rubén Rodrigo estará disponible hasta el 21 de noviembre, cuando la impresión de los colores abandone la galería y se instaure en la memoria visual de cada uno de los asistentes. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural. Thank you.